A mí Archie Buford me vino a hablar en Melbourne en el Campeonato Mundial U22, a la puerta del vestuario, y quedamos para juntarnos en el hotel. Pensé que era uno más que venía a preguntar por Victoriano y Oberto, Pepe Sánchez Paladino, y cuando se sentó le digo, ¿de quién me querés preguntar? Y me hizo así, del flaquito. Y bueno, era el primero que a mí me preguntó por Manu fue Archie Buford. Y me pidió si podía seguir, yo dirigía la selección argentina, para ellos a Victoriano, Ginóbili y Oberto. Le dije que sí, eso sucedió 97, 98 y 99, hasta que lo eligieron en el draft. Yo me voy a España, seguimos en contacto por él y por otros jugadores que estaban en Europa en ese momento, y ya... En el momento que Manu pasa a Kinder Bologna, entiendo que el seguimiento lo hizo directamente Buford, y supongo que a través de Messina, y ya directamente con Manu, ¿no? la relación. En una primera etapa, en sus habilidades, físicas y técnicas, y cuando supieron que esas estaban, que tenían un estándar alto, empezaron a preguntar por detalles y por su capacidad física, por su mentalidad. Y bueno, se decidieron muy convencidos. De que Manu era un jugador importante para ellos. Sí, me pasó otras veces con otros jugadores también. Yo pienso que ellos tienen un sistema de trabajo en el cual consultan distintas personas en el mundo. Y ahí era, en el draft era un jugador que se llamaba Gordon Giriset o Manu Ginóbili. Ya después de ese momento no preguntaban más entre él y otro, después del draft, sino cuándo era el momento de que Manu dé el salto. Y me parece que lo que Manu hizo en Kinder Bologna los decidió claramente. Preguntaban por CQ, preguntaban por si hablaba inglés, la educación, todos puntos altísimos de Manu Ginóbili. Que ya era un jugador que tenía mucho conocimiento de la NBA, él la miraba permanentemente, él estaba interesado, pero también enamorado del juego, entonces buscaba siempre aprender a jugarlo cada vez mejor.